Una vez más, con la llegada de la tan deseada cuaresma, los gitanos nos reunimos alrededor del Señor de la Salud y de su bendita Madre de las Angustias para pregonar, exaltar y testimoniar nuestra fe. Nuestro pregón, cita ineludible en la vida de la hermandad, llega a su 27ª edición. Y desde hace unos años aquí, en nuestra propia casa, en el antiguo convento del Valle, en nuestro santuario, o mejor dicho, como apunta el maestro Alberto Gallardo, en la Catedral de la Puerta Osario. Este año es un año muy especial para todos, donde celebramos una efeméride muy importante, 75 años de la hechura de la Virgen de la Angustia. Fue el 14 de marzo de 1938 cuando de las benditas manos de José Rodríguez Fernández Grande llegaste tú para quedarte y ser el centro de nuestra vida, reina, madre y soberana, la Virgen de las Angustias, tú, madre, la más guapa. ¿Y qué decir del pregonero? Manolo es uno de los nuestros, de los gitanos, de los de toda la vida. Don Manuel Lorente Márquez, o como a mí me gusta decirle, Manolito, tuvo la suerte de nacer donde nació nuestra hermandad, al otro lado del río, en Triana, y se cristianó en San Gonzalo, allá donde la salud se hace dolorosa la tarde del lunes santo, y también como un buen gitano nómada en su residencia, del Tablón al centro, del centro a Nervión, de Nervión a la Puerta de la Salud, otra vez la salud, que tendrá la salud que tanto significa en tu vida, y de allí a la Jarafa. Se hizo hermano 4 días antes de que el cardenal Bueno Monreal coronara a la Virgen de las Angustias en la Plaza de San Román en 1972. La hermandad le viene por la familia paterna, los Lorente de la Puerta Osario, allí donde su abuela, en los tiempos en que nuestra hermandad, lo poco que tenía, ella lo guardaba bajo la cama. Allí, donde un azulejo del Señor de la Salud se hace oración, frente a la taberna El Punto, donde el maestro Vicente Pérez Caro quedaba con los costaleros para sacar nuestros pasos. Amigo desde la infancia, amigo de los de verdad, de los que no tienes que estar a su lado para saber que está cerca de uno. ¿Y qué puedo decir yo de la familia Lorente? Si fue la que me apadrinó a mi familia y a mí, y nos hizo hermanos, enseñando a querer y amar a nuestros sagrados titulares. Gracias a ello, y en especial a su tío Antonio, me fui forjando como cofrade. Recuerdo como si fuese ayer, cuando me traía de niño por las tardes a limpiar plata y al grupo joven. Y fue él el que me dijo, en Madrid están fundando una hermandad de los gitanos. Y llegué allí, a un grupo de cofrades de los que anhelaban tener cerca a ellos, a los que cuando estás lejos te faltan, al Señor de la Salud y a su bendita Madre de las Angustias. Y llegar así a más corazones, expandir por Castilla la devoción a nuestra hermandad de los gitanos. Y ya son 15 años de aquello. Y por dejar que os cuente que este año es un año muy especial, porque por fin la Virgen de las Angustias recorrerá en paso de palio las calles de la Villa y Corte de Madrid. Manolo está casado con Patricia, madrileña de nacimiento y sevillana de adopción, con 3 hijos cofrades de los gitanos. No podría ser menos, Manolo. Es licenciado en periodismo. Lleva muchos años trabajando en Canal Sur, donde ha formado parte del programa cofrade El Llamador, al que aún se encuentra vinculado. Y lo más importante, que con su voz ha sido capaz de llevar a la hermandad de los gitanos
a todos los andaluces que en muchas madrugadas no pueden estar cerca de nuestros titulares, retransmitiendo nuestra salida, su paso por campana, su entrada al templo. Y para acabar, déjame tomarme la licencia de acordarme de mi madre, gran devota del Señor de la Salud, que nos falta desde hace un mes. Él, el de las manos morenas, la llamó porque este año Eduardo, Antonio y Manolo, en esa madrugada del cielo, tenían que estrenar túnica y capa blanca. Y quién mejor que ella, que durante tantos años, puntada a puntada, confeccionó la ropa de Nazareno. Sé tu pregonero el que nos cuente tu vivencia, tu momento y tus sentimientos. Que Dios ilumine tu pregón que va a dar comienzo. Manolo, tuya es la palabra.